mañana, 53 minutos, seguimos con más desayunos informales. Un gustazo reencontrarnos y retomar nuestros desayunos tecno. ¿Cómo andás, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, por suerte. Feliz año, bienvenido. Igualmente. ¿Cómo arrancaste? Bien, bárbaro. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Muy bien, recargando pilas y disfrutando con la familia, que es lo más importante. ¿Descansaste? Sí. Y disfruté eso de todos los nenes, que es lo más importante. Y también sos de lo que le ligaste buenos días. Sí, la verdad que mucho calor y mucho sol, por suerte. Bueno, contame lo que vamos a estar presentando en esta mañana, que son las principales innovaciones que se presentaron en el CES. Primero, ¿qué es el CES? Sí, bueno, es la feria de tecnología más importante del mundo y es con lo que arranca el año. De hecho, la verdad marca que... Marca un poco la pauta, además. Sí, marca mucho la pauta de lo que se va a conversar en el año y también refleja lo que viene siendo tendencia en los años anteriores y que se va como de alguna manera afianzando. Entonces, esta feria tecnológica, que ya tiene un montón de años funcionando, es el evento al que todo el mundo mira en este principio de año. Es, para que se hagan una idea, es como el Disney de la tecnología. O sea, vos vas ahí, hay más de 2.000 expositores, hay cientos de miles de productos que están siendo presentados, algunos productos que ya están en el mercado, otros son prototipos, pruebas, hay un montón de conferencias, hay networking, hay gente que va a buscar financiación. O sea, es un entorno muy importante para la tecnología, es un entorno que se da en este caso en Las Vegas. El año pasado fue todo virtual, que fue la primera vez en la historia que obviamente por la pandemia tuvieron que hacerlo de esa manera, y este año pudieron volver a retomar la presencialidad, que es lo más interesante, porque la gente va, paga una entrada y prueba los productos, hace las demos, ahí vamos viendo algunas imágenes de cosas que se pueden ver, y la verdad que la variedad de productos y de soluciones y de diseños es realmente increíble. O sea, podríamos estar acá horas y horas hablando sobre todas las cosas de innovación que se presentan a todo nivel. O sea, las industrias desde lo aeroespacial hasta la medicina, pasando por el deporte, por la salud, ni que hablar todo lo que tiene que ver con dispositivos tecnológicos. Y bueno, lo que yo les propongo hoy es hablar un poco de lo que se destaca más y lo armé en tres áreas principales. Perfecto. Como para que ustedes se queden con un resumen y después lo puedan ver. Arrancamos con los accesorios para el metaverso. Sí, y el metaverso, lo conversamos bastante este año y lo vamos a seguir hablando en 2022, es el tema que se ha consolidado como la gran tendencia o la gran mirada de futuro, ¿no? Facebook lo anunció cuando cambió su propio nombre a Meta y rápidamente muchas empresas que ya están trabajando en soluciones de realidad virtual, realidad aumentada, de entornos digitales y demás, lo que está haciendo ahora es... bueno, ponerle muchísima batería y muchísimas pilas. Entonces, en el CES se vio durante estos días, esto fue la semana pasada que se realizó la conferencia, un montón de aplicaciones y un montón de soluciones para el metaverso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, poder tener cascos, lentes, chalecos, guantes, directamente dispositivos de entorno. Ahí lo ven, por ejemplo, una de las aplicaciones que se estaban probando, ¿no? Entonces, ya no es solamente poder ver con los cascos un entorno virtual, sino también sentirlo, ¿no? Todos dispositivos que lo que hacen es amplíen la experiencia. Exacto, nos van llevando a esa experiencia inmersiva, nos van acercando a esa realidad, como decíamos, virtual. Y el metaverso sería como el objetivo, o sea, hacia lo que se aspira, que es realmente poder hacer un montón de cosas en esos entornos digitalizados, en esos entornos donde, bueno, la experiencia inmersiva sea realmente interesante. Todavía creo que estamos en una etapa donde hay demasiados dispositivos que juegan alrededor, pero bueno, con el paso del tiempo seguramente se van a hacer cada vez más livianos, cada vez más fáciles de usar, y los sensores, sobre todo, que son un poco los que determinan esa capacidad de poder obtener información y a su vez después darnos a nosotros otros impulsos, lo van a poder hacer. Y más democráticos, más accesibles también. Sin duda, eso va a hacer que bajen los precios. El CES ayuda muchísimo a que muchos de estos productos que están en fase de lanzamiento o prototipo puedan recibir financiación y eso los impulsa hacia el mercado. Entonces, realmente a nivel de tecnología, esto es un tema muy interesante y es un tema muy importante para seguir. Y bueno, como verán, la afluencia es muy importante más allá de la pandemia. Y con el tema del metaverso, como decía, han sido muchas cosas que se han presentado. Bien, Gustavo, como decías, lo dividiste en tres grandes columnas o puntos. Seguimos con innovaciones en movilidad. Sí, la movilidad, el tema del transporte, la posibilidad de trasladarnos de distintas maneras, también es uno de los grandes ítems y las grandes áreas. Yo mencionaba hace un ratito el tema de la carrera espacial. El año pasado la carrera espacial tuvo un boom impresionante con los primeros viajes de personas que no son astronautas y va hacia ese lugar. Bueno, un poquito a una escala menor, lo que tenemos es un montón de soluciones que tienen que ver con la automatización, que tienen que ver con la posibilidad de monitoreo, de perfeccionar los traslados de la gente, de que las ciudades sean más inteligentes. Para todo eso se trabaja en el CES, pero lo que ustedes están viendo en pantalla es algo totalmente distinto, que tiene que ver con lo conceptual. Miren ese automóvil, cómo cambia de color. ¿Ustedes se imaginan el día de mañana comprarse un auto
y que no tenga un color determinado. Es decir, bueno... ¿Cómo que no tiene un color? No tiene un color determinado. Mira, ahí, por ejemplo, lo estás viendo, está cambiando de blanco a negro. Este es el prototipo que se lanzó este BMW, que lo que hace justamente a través de una tecnología de pintura electrónica, está, es una pintura que está, obviamente, todo el auto revestido con esa textura y está, obviamente, conectado a electricidad. Esa electricidad es la que le determina a la pintura qué color toma. Entonces... Perfectamente, este es un prototipo blanco y negro, pero para el futuro lo que se anuncia, quizás para el año que viene, quizás, bueno, habrá que ver en qué momento. ¿Puedes elegir el cualquier color? ¿Día a día el color? Sí, día a día, momento a momento. ¿Cómo lo haces? Con tu celular. Una aplicación conectada a la tecnología de este automóvil y, bueno, podés elegir el color de acuerdo al día, cómo te levantaste y cómo lo querés hacer. Esto es, obviamente, prototipo, esto es una mirada más futurista, pero quizás el día de mañana para nosotros esto sea algo totalmente normal. Entonces, este fue uno de los temas que, la verdad, más este furor causaron y más... No vas a esperar más, más tiempo por el color de auto que querés. Ponele, eso también, ¿no? O sea, no tengo blanco, tengo negro, bueno, no pasa más eso. Quizás ahí pueda haber una mirada de futuro hacia el mercado del automovilismo. Bueno, y por último, por supuesto que tenemos los robots. Y sí, los robots siempre llaman la atención. Siempre son como esos dispositivos que tienen vida propia, que hacen un montón de cosas que llaman muchísimo más la atención de la gente. Y en este caso, siempre hay muchos robots, siempre hay muchos prototipos, siempre hay muchas distintas opciones. En el CES este año la que se destacó fue esta, fue Ameca, que es una humanoide que realmente tiene, además de toda la inteligencia artificial y toda la programación puesta al servicio de poder tener una conversación con el usuario y poder realmente demostrar un cierto nivel de inteligencia que es muy llamativo. Lo que también llama muchísimo la atención y está muy desarrollado en este modelo es toda la expresión facial, que es uno de los grandes ítems donde siempre vemos que todavía se corre de atrás el tema, ¿no? O sea, los humanoides se parecen a humanos en un montón de cosas, pero no tanto en la parte emocional. Entonces, estos desarrolladores, si bien explican que todavía falta muchísimo por desarrollar en ese sentido y que no quieren llevar esto tampoco a un extremo que pueda incomodar, vean lo que es la imagen de Ameca, ¿no? O sea, Ameca realmente tiene una cantidad de expresiones faciales que llaman muchísimo la atención y que son un salto de calidad para lo que hemos visto en años anteriores sobre los humanoides, además de que puede llevar contigo adelante una conversación y eso fue muy interesante verlo en varias de las distintos videos y cosas que... No deja de impresionarme este tipo de cosas, te digo. Es muy impresionante y hay que ver hasta dónde van los límites, ¿no? Porque siempre que hablamos de esto pensamos en grandes películas o en grandes obras de ciencia ficción donde los robots de repente adquieren un protagonismo. Y bueno, realmente hay toda una carrera de desarrollo de robots y hay una industria de robótica muy fuerte con el tema de los humanoides que seguramente también año a año vamos a ver cómo evoluciona y después veremos también, como decíamos, qué límites encuentra o no. Buenísimo, Gustavo, como siempre, un placer. El placer es mío. Muchas gracias, ¿no? La semana que viene. Perfecto. Genial, compañeros, sigan ustedes por ahí. Impecable.